Bienvenidos, arrancamos los capitanes, arrancamos semana, ojalá y esté usted bien y seguimos tratando de entretenerle y de distraerle un rato a pesar de tantos problemas que tiene el país. Bueno, el fútbol se pone de nueva cuenta en marcha con el Chivas Lobos, con el Puebla Atlas, Veracruz Morelia, Tijuana contra Tigres. Estos partidos serán mañana martes, estos cuatro. Y el miércoles continúa con el León América, Toluca Pumas, Necaxa Querétaro, Monterrey Santos y se jugaba Cruz Azul contra Pachuca. Cruz Azul era local, bueno, debido a los problemas que tiene la capital de la República, el partido se traslada a Pachuca y se va a jugar el día miércoles. Uno de los duelos atractivos, sin lugar a dudas, es el Chivas contra Lobos BUAP. El señor Bernal nos va a platicar porque con ese arranca la fecha 11 después de la suspensión de la fecha 10. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ya llegó Lobos, ¿qué pasa en Chivas? ¿Está Pulido con posibilidades de ir a la banca? ¿Cómo andas? Saludos, Ángel, compañeros de los capitanes, aquí desde las afueras de Verde Valle, donde hace escasos instantes el equipo del Guadalajara ya partió con rumbo a su hotel de concentración para comenzar a pensar en este partido contra Lobos BUAP, un duelo donde existen ciertos sentimientos encontrados entre los mismos jugadores. El viernes pasado escuchábamos a Edwin Elaris Hernández, quien decía, bueno, a mí me gustaría que la liga se parara un mes, por ejemplo. Sin embargo, esa ansia y esas ganas de regresar al terreno de juego, pues algunos otros ya los tienen con las ganas de poder participar el día de mañana ante la escuadra de Lobos BUAP. En el caso de Alan Pulido hay buenas noticias, el futbolista se subió al camión junto con sus compañeros, al menos está considerado para poder aparecer en la banca, sin embargo no está confirmado si tendrá o no minutos en este enfrentamiento. El que no subió al camión fue Jair Pereira, jugador que había presentado molestias durante toda la semana y que por esta razón se perderá el partido ante el equipo de los Lobos BUAP. En lo que refiere al equipo procedente de Puebla, todavía no llega, se espera que estén aterrizando alrededor de las 3 de la tarde en la ciudad de Guadalajara y por supuesto más adelante en los diferentes espacios tendremos ya las reacciones de la llegada del equipo de Lobos aquí a la ciudad, Ángel. Jesús, preguntarte, porque una de las situaciones que pueden preocupar es el reflejo en las taquillas de la gente. Se ha hablado de cómo podría ser la entrada, si la gente está medio interesada en estar en el estadio de Chivas o de plano esperaremos una entrada flojona. Mira, aquí hay una situación con el equipo del Guadalajara. Han tenido una muy buena venta de abonos, alrededor de 25 mil más o menos los que tienen vendidos este año, lo cual garantiza pues, que haya al menos esa cantidad de gente en el inmueble. Obviamente es un día muy difícil al ser martes, en un horario complicado, es la hora pico, la de la salida del trabajo a las 7 de la noche con 6 minutos que será el partido. Y sí hay que decirlo, el ánimo obviamente en la afición no es el mejor. Si bien aquí en la ciudad de Guadalajara en algunos sitios no se sintió el temblor, tampoco hubo grandes consecuencias. Muchas de las personas que vivimos en esta ciudad, pues tenemos a familiares, amigos, conocidos que viven en la CDMX, que viven en Puebla, en el estado de Morelos, y por supuesto que el ánimo tal vez no sea el mejor. Sin embargo, pues sí se espera una entrada al menos de 20, 25 mil personas para el partido. Perfecto, Jesús, gracias. Estamos pendientes. Bueno, el ánimo. Saludamos ya a la mesa de trabajo de este día. Bastante cargadita y vamos a analizar lo que esperamos de lo que puede ser el fútbol de nueva cuenta. Insistimos, Rafa, no es un momento agradable, Ricardo, Roberto, Luis, pero bueno, pues hay que seguirla adelante, ¿no? No hay de otra. Te voy a decir, es una pena, ¿no? Lo de la tragedia. Yo creo que no se puede hacer más de lo que está haciendo, pero la vida continúa, ¿no? La vida continúa. En el caso específico del fútbol, y esto lo puede reconfirmar Ricardo, que ha sido directivo, está complicadísimo el tema de calendario. Si ya suspender un partido como fue el de Atlas Tigres ya altera, porque si va a ser en fecha FIFA, si no, si los jugadores de Tigres, cuántos jugadores seleccionados, con mucho mayor razón si detienes el torneo, ¿no? Se tendría a ver que, a ver Roberto, ¿tú piensas que se tendría ya que haber reanudado en esta semana, el día de mañana? Sí, me parece. O lo que decía Laris, que un mes y me eso. Me parece bien que no se haya jugado la 10, que se haya postergado, que ahora se reanude. Y también la colaboración de los clubes, del fútbol mexicano en general, eso ha sido parte de lo rescatable de todo esto, ¿no? Que los equipos se muestren más flexibles también para mover fechas, para cambiar sedes, sobre todo cuando se trata de partidos programados para jugar en la Ciudad de México, para jugarse ahí, como sucede con el Cruz Azul Pachuca, me parece muy bien que todos muestren
la necesaria apertura para realizar los ajustes que deban realizarse sin interrumpir el torneo. Creo que sí hacen bien en reanudarlo. Dice Luis, declaratoria de emergencia impide celebrar espectáculos, en este caso, por ejemplo, lo de Cruz Azul contra Pachuca, que se iba a jugar en el Azul, se define cambiarlo a Pachuca, pero ese es el motivo. Y la cantidad, a lo mejor, de policía o de empleados que están pues trabajando en situaciones más importantes. ¿Debió jugarse, Luis, esta jornada o no, la de mañana y pasado o no? Yo creo que sí, porque entiendo las circunstancias del momento, como ya he mencionado, crítico, difícil, muy doloroso, por supuesto, pero el fin de semana ya se suspendieron todas las actividades, ¿eh? Sí. Shows, conciertos, no hubo nada. No hubo nada. Pero bueno, como dicen, el mundo sigue girando y hay que empezar a reanudar actividades porque mucha gente también depende de eso. Es correcto. Vemos que mucha gente está involucrada en todo eso, tanto en el deporte como en la cultura, en los shows, los espectáculos. Claro. Entonces también la economía no se puede detener. Entonces hay que salir adelante. Hay que aclarar porque muchos tal vez pensarán que esta fecha número 11 es ya estaba programada antes del fechador. Sí. No, eso ya era un hecho, pero bueno, los jugadores tendrán que adaptarse. Ricardo, nosotros vivimos una experiencia muy similar en 85 y tuvimos que salir adelante también lo que dio, jugando el partido. ¿Cuánto tiempo torneo? Suspendió. ¿Cuántos? Dos semanas. Una. Dos semanas. Ahora fue de una magnitud mayor, ¿no? Digo, no por querer comparar una cosa, no. Son tragedias. Sí, son tragedias. Yo Ricardo, sí. Tú sí estás, se te van a rayar tus lentes, compañero. Tú sí estás, si estás de presidente, como estuviste, como jugador o tal. ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Qué hubieras dicho? Me acuerdo hace rato en la junta decías que Toluca se tuvo que cambiar por diferentes circunstancias porque no estaba listo. Es que, bueno, el estadio ahora pasa con Cruz Azul y Pachuca. Son cosas distintas, ¿no? Claro. Se retoma la actividad futbolística. Y no se deja de ayudar. O sea, hay que separar muy bien las cosas. La actividad tiene que volver. Reactivar en lo económico, en lo social, salir adelante, revisar las construcciones, sacar a la mayor cantidad de gente posible, eso es una cosa, y la ayuda es otra. La ayuda tiene que ser permanente, gradual, durante un buen lapso. O sea, no toda la ayuda se dé ahorita y después claro. Nadie, ¿no? Entonces, en la reconstrucción, equipos como Cruz Azul y Tigres, lo comentábamos el otro día, Rafa, las empresas que los que están atrás respaldándolos son muy importantes, Cemex Cruz Azul para la reconstrucción de México. O sea, la ayuda va a ser gradual y permanente, pero la actividad se tiene que retomar lo más pronto posible. Y lo que me preguntas, bueno, cada quien ha puesto disposición para cambiar fechas, para juntar a la gente y ayudar, o sea, son cosas. Y los equipos, los futbolistas han estado activos y han estado pendientes. Y creo, debería, no es que, o sea, el ser alguien distinguido en esa sociedad o mostrar tu solidaridad. Tu solidaridad o tu aporte, no es sacarte una fotografía de una selfie, claro, y subirla a las redes sociales. Que yo creo que ahí sí hay una tremenda equivocación y una falta de sensibilidad tremenda. Acá, como dice Ricardo, es el trabajo hormiga, es el día a día, es constantemente. Porque esto va para largo, esto va para largo. Va para muy largo y hay cosas, digo, infelizmente, tal vez se canalizó mucho la cosa en la escuela famosa de los niños, sí, es muy difícil, muy complicado, pero hay otros sectores de la ciudad que están destrozados. A ver, señores. Un ejemplo, Ángel, en la fecha, dentro de 3 semanas. Surge una necesidad por consecuencia del terremoto y resulta que juegan Tigres Monterrey, por ponerte un ejemplo, y a lo mejor se puede donar esa taquilla. Claro. Y así, pero trabajando, o sea, claro. Cada quien en su función, en este caso el fútbol, jugándose y continuando con esa ayuda. Ahora, este es el quiero platicar. Claro, el ejemplo del clásico que se va a donar la taquilla. Ahora, yo les quiero preguntar también Y cuando hay buena voluntad y disposición. Claro. Se ve reflejado. Claro. ¿Por qué Tigres y Atlas, con todo el rollito ese famoso de la bocina, no la tuvieron pantalla. Esa disposición para cambiar lo que hizo Cruz Azul y Pachuca tranquilamente? Entonces, cuando dos directivas están dispuestas, pues eso se llama solidaridad. Claro. Eso demuestra que no vamos a ayudar, vamos a ser partícipes de ese momento tan difícil. Claro. De repente hay cada cosa también raras en nuestro fútbol, que por eso uno tiene que señalar y decir, ¿por qué no facilitarse el entorno y las instituciones? Ahora les tengo que preguntar ya en el tema deportivo. Para no salirnos, yo creo que de ahí se equivoca la federación. Ahí tenía que haber determinado de acuerdo al reglamento.
Toda la cancha de Tecos ahí cerca. Sí, sí, se podría haber hecho. Bueno, pero ahora vamos con el tema deportivo, porque vale la pena analizar. Roberto, ¿cómo le viene el reanudar a la liga? ¿Qué pasa con Chivas? Por ejemplo, puede recuperar a Pulido. Lobos, que recuperó, es el primer partido que se tendrá, que recuperó la senda del triunfo. Algunos equipos que vienen desde hace rato, como Tigres y Atlas, que lo decíamos de haber parado. ¿Qué viene con la liga? ¿Quién es el más afectado? ¿El aficionado, el futbolista, el entrenador, el torneo en sí? En términos estrictamente deportivos yo no veo mayor afectación, ¿no? Sí. Okay. Iban a jugar fin de semana anterior, van a jugar martes y miércoles en lugar de jugar sábado y domingo. Uh-huh. Y hubo tiempo, algunos días, cuando ya se sabía el mismo martes trágico, que se suspendería la jornada, hubo tiempo para ajustar las semanas de entrenamiento, que eso es lo importante en cada uno de los equipos, ¿no? Está, por supuesto, el ánimo, puede estar más decaído incluso en los que juegan acá en la Ciudad de México, que viven más de cerca todo lo que envolvió y sigue envolviendo a esta tragedia. Pero en cuanto al nivel futbolístico no veo... Después puede afectar, que el porque se van a cargar partidos. No creo que lo pierda, que algunos equipos recuperen, que les ganas tres días para recuperar. En Castillo, el caso de Chivas, Pulido. A Pulido, por ejemplo, sí. No espero yo mayor ni menor nivel futbolístico en la jornada 11, por lo que sucede. Pero puede bajar el nivel futbolístico, Ricardo, porque después en octubre va a haber mucha cantidad de partidos. O sea, ahorita a lo mejor no afecta, están descansados. Pero al rato va a haber un cúmulo de partidos importantes. Hay equipos que van a tener, creo que 5 partidos en 15 días. Ahí, ¿no? Entonces, ahí es importante el estado anímico. Copa Liga. El caso de Chivas, por ejemplo, ¿por qué no estaba jugando Orbelín? ¿Por qué tenía tan pocos minutos? Y tanto tiempo parado. Bueno, vamos a ver esta semana en esa reactivación, con tantos partidos que se vienen, a ver cómo el técnico, junto, asesorado por los jugadores, creo que así debe ser, cómo se sienten, a quién le puede dar oportunidad en unos, ir evaluando en qué posición estoy, cuánto necesito. Viene la segunda etapa del torneo, fundamental, otros están peleando descenso. Entonces son muchos factores y cada quien tendrá su programación, su concentración, con base en los objetivos. Ahora, que no es tanto lo que altera, ¿sabes? Por el momento del torneo. O sea, ya es un periodo, el torneo, que están embalados los equipos. Aquí el problema, el inconveniente, pudiera ser las lesiones, pero también este margencito de tiempo permite que un jugador que ha venido lesionado a lo mejor ya esté en óptimas condiciones. El caso de Pulido, que ya va a aparecer en la banca de Chivas. El propio Castillo de Pumas, que estaba mal. El caso de León, que cambió de entrenador. Ah, claro. Ni siquiera sí le ayudó a ese estrecho 4 días. Y los mismos. Bueno, ya sacó un par de resultados Santos, positivos. Y mismo Santos, ajá, sí. Con Siboldi. Y hay una presentación de técnico ahora, Luis. Sí. Entonces, aparece Cardoso con Veracruz. Por eso, entonces yo creo que de alguna forma también ese equipo, de una manera circunstancial, les ayudó ese. O quizá influyó, de hecho, el receso receso obligado, a que se tomara una decisión como la que se toma en Veracruz. Eso, quizás se hubieran esperado si se jugaba el fin de semana pasado, ¿no? Exacto. Ahora, ya en casos específicos, un América Chivas que se iba a jugar, creo que sí, el que se postergue favorece a Chivas. Uh-huh. Sí, claro. Que no llegaba porque al nivel del América. Chivas, o sea, ha venido tiempo, aunque ya de después en un además. Enfrentamiento de eso sabemos que pasa cualquier cosa, pero sí, el Guadalajara sí necesita recuperar su fútbol y el América más o menos lo ha manifestado. Ahora, yo digo que lo físico es un periodo de torneo que no lo resientes. Es un momento del torneo de mantenimiento. Sí, no es la fase ya. O sea, es el periodo de mantenimiento y luego viene y por otro lado, Rafa, lo que es la curva final ya dirigido hacia la liguilla para los equipos que califican. Pero el líder, el Monterrey. Monterrey está jugando tan bien. Sí, Monterrey. Que ya tiene ganas, hasta clasifica. Que no le va a afectar nada, no pasa nada. Porque al final de cuentas es un equipo que ya en el torneo, todo lo que lleva el torneo, ha demostrado su regularidad, ha demostrado su capacidad. Tendrá Mohamed que trabajar obviamente en el aspecto mental por ese colchón tan holgado que tiene ahorita ya de poder calificar con tanta anticipación. Es diferente, es distinto. Pero al final de cuentas no creo que vaya a bajar su nivel futbolístico. No quiero exagerar porque los mexicanos estamos acostumbrados, y no quiero ir a ese tema porque ya estamos en el deportivo, pero el futbolista extranjero, que todos los conocen, y los cuatro fueron futbolistas y los cuatro tuvieron compañeros extranjeros, les puede afectar que de repente sea un argentino, un brasileño, que no esté tan metido y que te cueste también como entrenador y directiva jalarlo y meterlo. Muchos no están acostumbrados a este tipo de eventos, la naturaleza, ¿no? Y sí están sorprendidos. México, pues con cierta frecuencia. Se te distrae en la cancha el jugador, Ricardo. Recordemos el 85 con
el caso de Brailovsky. Sí, sí. Ahora leía en algunas informaciones jugadores de América que les tocó en el piso 28 aquí cerquita. El jugador de Puebla que se quejó. Bueno, el jugador Salomo este que sí, se quejó, que dijo que estaba resabido. No viene. No ha venido, pero que se regrese. Jugó en Chile tanto que se regrese. Chile es sísmica. ¿No? Si fuera figurón. Pero, no, pero es una declaratoria bastante, no sé. una declaración bastante desafortunada. Bueno, vamos a seguir platicando porque hay buenos partidos. Tijuana va a jugar mañana a las 11:15. 9:15. 9:15 horario. Bueno, sí, cuarto de allá, 9:15 de acá. Claro, ellos juegan 9:15. Sí. Claro. Y acá lo veremos 11:15. 11:15. Sí, bueno, que lo ves diferido. Diferido, como si fuera así. Bueno, Rebe, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, ¿tú qué tal? Capitanes, los saludo con muchísimo gusto, los extrañé. Muy bien, nos vamos a ti. ¿Cómo te fue, Rebe? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, justo hablando de lo sucedido en México, queremos que ustedes participen con nosotros en nuestra encuesta del día, participando en @ESPNCapitanes. ¿Estás de acuerdo que este martes reanude actividades la Liga MX? Sí, ya hace falta, o no, podrían esperar. Está a favor de que regrese el fútbol hasta ahorita. Así que bueno, ustedes participen en nuestras redes sociales. Bienvenidos, arrancamos los capitanes, arrancamos semana, ojalá y esté usted bien y seguimos tratando de entretenerle y de distraerle un rato a pesar de tantos problemas que tiene el país. Bueno, el fútbol se pone de nueva cuenta en marcha con el Chivas Lobos, con el Puebla Atlas, Veracruz Morelia, Tijuana contra Tigres. Estos partidos serán mañana martes, estos cuatro. Y el miércoles continúa con el León América, Toluca Pumas, Necaxa Querétaro, Monterrey Santos y se jugaba Cruz Azul contra Pachuca. Cruz Azul era local. Bueno, debido a los problemas que tiene la capital de la República, el partido se traslada a Pachuca y se va a jugar el día miércoles. Uno de los duelos atractivos, sin lugar a dudas, es el Chivas contra Lobos Buap. El señor Bernal nos va a platicar porque con ese arranca la fecha 11 después de la suspensión de la fecha 10. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ya llegó Lobos, ¿qué pasa en Chivas? ¿Está Pulido con posibilidades de ir a la banca? ¿Cómo andas? Saludos, Ángel, compañeros de los capitanes. Aquí desde las afueras de Verde Valle, donde hace escasos instantes el equipo del Guadalajara ya partió con rumbo a su hotel de concentración para comenzar a pensar en este partido contra Lobos Buap. Un duelo donde existen ciertos sentimientos encontrados entre los mismos jugadores el viernes pasado. Equipos como Cruz Azul y Tigres, lo comentábamos el otro día, Rafa, las empresas que los que están atrás respaldándolos son muy importantes. Cemex, Cemex Cruz Azul para la reconstrucción de México. O sea, la ayuda va a ser gradual y permanente, pero la actividad se tiene que retomar lo más pronto posible. Y lo que me preguntas, bueno, cada quien ha puesto disposición para cambiar fechas, para juntar a la gente y ayudar. O sea, son cosas muy distintas. Equipos, los futbolistas han estado activos y han estado pendientes. Y creo de todo lo que se ha dado. Normal, y debería, digo, no es que, o sea, el ser alguien distinguido en esa sociedad o mostrar tu solidaridad. Tu solidaridad o tu aporte no es sacarte una fotografía de una selfie, claro, y subirla a las redes sociales. Que yo creo que ahí sí hay una tremenda equivocación y una falta de sensibilidad tremenda. Acá, como dice Ricardo, es el trabajo hormiga, es el día a día, es constantemente. Porque esto va para largo, esto va para largo. Va para muy largo y hay cosas, digo, infelizmente, tal vez se canalizó mucho la cosa en la escuela famosa de los niños. Sí, es muy difícil, muy complicado, pero hay otros sectores de la ciudad que están destrozados. A ver, señores. Un ejemplo, Ángel, en la fecha, dentro de 3 semanas, surge una necesidad por consecuencia del terremoto y resulta que juegan Tigres Monterrey, por ponerte un ejemplo, y a lo mejor se puede donar esa taquilla. Claro. Y así, pero trabajando, o sea, claro, cada quien en su función, en este caso el fútbol, jugándose y continuando con esa ayuda. Ahora, quiero platicar. El clásico. Claro, el ejemplo del clásico que se va a donar la taquilla. Ahora, yo les quiero preguntar también el Y cuando hay buena voluntad y disposición,
se ve reflejado. Claro. ¿Por qué Tigres y Atlas, con todo el rollito ese famoso de la bocina, no la tuvieron pantalla, esa disposición para cambiar lo que hizo Cruz Azul y Pachuca tranquilamente? Entonces, cuando dos directivas están dispuestas, pues eso se llama solidaridad. Claro. Eso se demuestra que es, ¿no?, vamos a ayudar, vamos a ser partícipes de ese momento tan difícil. Claro. ¿De jornada o no? ¿La de mañana y pasado o no? Yo creo que sí, porque entiendo las circunstancias del momento, como ya he mencionado, crítico, difícil, muy doloroso, por supuesto, pero el fin de semana ya se suspendieron todas las actividades, ¿eh? Sí. Shows, conciertos, teatro, no hubo nada. No hubo nada. Pero bueno, como dicen, el mundo sigue girando y hay que empezar a reanudar actividades porque mucha gente también depende de eso. Es correcto. Vemos que mucha gente está involucrada en todo eso, tanto en el deporte como en la cultura, en los shows, los espectáculos. Claro. Entonces también la economía no, no se puede detener. Entonces hay que salir adelante. Hay que aclarar porque muchos tal vez pensarán que esta fecha número 11 es ya estaba programada antes del fechador. Sí. No, eso ya era un hecho. Pero bueno, los jugadores tendrán que adaptarse. Ricardo, nosotros vivimos una experiencia muy similar en 85 y tuvimos que salir adelante también lo que dio, jugando el partido. ¿Cuánto tiempo se suspendió? Dos semanas. Ahora fue de una magnitud mayor, ¿no? Digo, no por querer comparar una cosa con la otra. Son tragedias. Sí, son tragedias. Ricardo, tú sí estás, se te van a rayar tus lentes, compañero. Tú sí estás, si estás de presidente, como estuviste, como jugador o tal. ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Qué hubieras dicho? Me acuerdo hace rato en la junta decías que Toluca se tuvo que cambiar por diferentes circunstancias porque no estaba listo. Es que, bueno, el estadio ahora pasa con Cruz Azul y Pachuca. Son cosas distintas, ¿no? Sí, claro. Se retoma la actividad futbolística. Y no se deja de ayudar. O sea, hay que separar muy bien las cosas. La actividad tiene que volver. Reactivar en lo económico, en lo social, salir adelante, revisar las construcciones, sacar a la mayor cantidad de gente posible, eso es una cosa, y la ayuda es otra. La ayuda tiene que ser permanente, gradual, durante un buen lapso. O sea, no toda la ayuda se dé ahorita y después claro, nadie, ¿no? Entonces, en la reconstrucción. El partido. Perfecto, Jesús, gracias, estamos pendientes. Bueno, el ánimo. Saludamos ya a la mesa de trabajo de este día. Bastante cargadita y vamos a analizar lo que esperamos de lo que puede ser el fútbol de nueva cuenta. Insistimos, Rafa, no es un momento agradable, Ricardo, Roberto, Luis, pero bueno, pues hay que seguirla adelante, ¿no? No hay de otra. Te voy a decir, es una pena, ¿no? Lo de la tragedia. Yo creo que no se puede hacer más de lo que está haciendo, pero la vida continúa, ¿no? La vida continúa. En el caso específico del fútbol, y esto lo puede reconfirmar Ricardo, que ha sido directivo, está complicadísimo el tema de calendario. Si ya suspender un partido como fue el de Atlas Tigres ya altera, porque si va a ser en fecha FIFA, si no, si los jugadores de Tigres, cuántos jugadores seleccionados, con mucho mayor razón si detienes el torneo, ¿no? Se tendría a ver que, a ver, Roberto, ¿tú piensas que se tendría ya que haber reanudado en esta semana, el día de mañana? Sí, me parece. O lo que decía Laris, que un mes y me eso. Me parece bien que no se haya jugado la 10, que se haya postergado, que ahora se reanude. Y también la colaboración de los clubes, del fútbol mexicano en general, eso ha sido parte de lo rescatable de todo esto, ¿no? Que los equipos se muestren más flexibles también para mover fechas, para cambiar sedes, sobre todo cuando se trata de partidos programados para jugar en la Ciudad de México, para jugarse ahí, como sucede con el Cruz Azul Pachuca, me parece muy bien que todos muestren la necesaria apertura para realizar los ajustes que deban realizarse sin interrumpir el torneo. Creo que sí hacen bien en reanudarlo. Dice Luis, declaratoria de emergencia impide celebrar espectáculos, en este caso, por ejemplo, lo de Cruz Azul contra Pachuca, que se iba a jugar en el Azul, se define cambiarlo a Pachuca, pero ese es el motivo. Y la cantidad, a lo mejor, de policía o de empleados que están pues trabajando en situaciones más importantes. ¿Debió jugarse, Luis? Escuchábamos a Edwin Alaris Hernández, quien decía, bueno, a mí me gustaría que la liga se parara un mes, por ejemplo. Sin embargo, esa ansia y esas ganas de regresar al terreno de juego, pues algunos otros ya los tienen con las ganas de poder participar el día de mañana ante la escuadra de Lobos BUAP. En el caso de Alan Pulido hay buenas noticias. El futbolista se subió al camión junto con sus compañeros. Al menos está considerado para poder aparecer en la banca. Sin embargo, no está confirmado si tendrá o no minutos en este enfrentamiento. El que no subió al camión fue Jair
Yair Pereira, jugador que había presentado molestias durante toda la semana y que por esta razón se perderá el partido ante el equipo de los Lobos BUAP. En lo que refiere al equipo procedente de Puebla, todavía no llega, se espera que estén aterrizando alrededor de las 3 de la tarde en la ciudad de Guadalajara y por supuesto más adelante en los diferentes espacios tendremos ya las reacciones de la llegada del equipo de Lobos aquí a la ciudad, Ángel. Jesús, preguntarte, porque una de las situaciones que pueden preocupar es el reflejo en las taquillas de la gente. Se ha hablado de cómo podría ser la entrada, si la gente está medio interesada en estar en el estadio de Chivas o de plano esperaremos una entrada flojona. Mira, aquí hay una situación con el equipo del Guadalajara. Han tenido una muy buena venta de abonos, alrededor de 25 mil más o menos los que tienen vendidos este año, lo cual garantiza pues, que haya al menos esa cantidad de gente en el inmueble. Obviamente es un día muy difícil al ser martes, en un horario complicado, es la hora pico, la de la salida del trabajo a las 7 de la noche con 6 minutos que será el partido. Y sí hay que decirlo, el ánimo obviamente en la afición no es el mejor. Si bien aquí en la ciudad de Guadalajara en algunos sitios no se sintió el temblor, tampoco hubo grandes consecuencias. Muchas de las personas que vivimos en esta ciudad, pues tenemos a familiares, amigos, conocidos que viven en la CDMX, que viven en Puebla, en el estado de Morelos, y por supuesto que el ánimo tal vez no sea el mejor. Sin embargo, pues sí se espera una entrada al menos de 20, 25 mil personas.